¿Qué tal, amigos? Soy Fernando de la Mora y los invito este 24 de junio a las 8:30 de la noche por la plataforma de eTicket a que nos vean un concierto desde el Teatro Fernando Soler de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es un concierto en el que voy a estar acompañado por la Orquesta Filarmónica del Desierto, acompañado por el maestro Natanael Espinosa, y la verdad, muy contento de regresar a los escenarios. Después de esta larga espera, se dio que fuera aquí mi regreso, y la verdad, muy contento, muy contento. Voy a cantar al maestro Armando Manzanero en un pequeño homenaje que le quiero hacer a él en la primera parte del concierto. Y la segunda, bueno, donde haremos un recorrido realmente por gran parte de sus grandes éxitos y canciones que escribió especialmente para mí. Voy a cantar en la segunda parte canciones también de María Grieber, de Agustín Lara y otros grandes compositores, como Consuelo Velázquez, por supuesto. Entonces, los esperamos, y creo que es importante recordar que la buena música es imprescindible para los mexicanos, que forma parte de nuestra cultura, y hay que llevarla a todos los rincones y a todas las generaciones. Y no escatimar en esfuerzos. La cultura es algo que nos muestra los logros del ser humano, y vale la pena voltear hacia arriba, sobre todo cuando estamos educando a la gente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Natanael Espinosa, soy director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila. Y bueno, la invitación es a que nos veamos y nos escuchen el próximo jueves 24 de junio, que es exactamente, pues ya en menos de una semana, a un quinto concierto de temporada que será transmitido para todos ustedes desde Saltillo, Coahuila, con el maestro de la Mora, el Fernando de la Mora. Tendremos un concierto muy, muy mexicano, muy romántico, con temas mayormente del maestro Manzanero y también de otros grandes compositores mexicanos. La plataforma por la cual se va a transmitir es eTicket o eticket.mx, y ahí se pueden adquirir los accesos virtuales, los presenciales también para la gente que nos ve de Saltillo, de Coahuila. Y al resto de la República se estará pueden adquirir sus accesos virtuales online también sobre la misma plataforma. Tendremos, bueno, repito, una noche muy mexicana y muy romántica, y yo creo que esto tiene los ingredientes necesarios para hacer una velada muy linda. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Sofía García Camil, soy secretaria de Cultura del Gobierno de Coahuila. Y pues muy contentos de estar aquí en la Ciudad de México, presentando un proyecto cultural muy interesante, que es este concierto con el maestro Fernando de la Mora, de una manera pues ya híbrida. En Coahuila, gracias a que desde el mes de marzo estamos en semáforo verde, y que esto se debe a que pues los contagios han ido a la baja, así como la ocupación en los hospitales, nos ha permitido, gracias al gran trabajo que también ha hecho el señor gobernador, pues esta reactivación, tanto en los sectores industriales, de servicios, de turismo y por supuesto de cultura, ¿no? Esto nos permite llevar y realizar actividades como la que hoy venimos a presentar aquí a la Ciudad de México, que es este concierto presencial, en donde nuestros teatros en Coahuila ya pues pueden recibir el 50% de su aforo, lo cual ya lo hace también atractivo para que pues otros promotores culturales, productores, empresarios se acerquen a nuestro estado y puedan empezar también a reactivarse las actividades de las artes escénicas, por ejemplo, los conciertos que ya en ciudades como en Torreón y en este caso como en Saltillo ya se están llevando a cabo, de manera, por supuesto, siguiendo todos los protocolos. Entonces, para nosotros es un gusto el poder presentar estos proyectos híbridos en el que tanto la gente podrá ir y disfrutar, que es algo que yo creo que todo el público ya ansía, tener ese contacto directo, esa relación, ese diálogo tan íntimo que se da entre el público y el artista, en este caso la orquesta también, el vibrar un concierto en vivo, pero también la gente que no nos puede acompañar de manera presencial, el poder tener este gran, gran gusto de escuchar al maestro de la Mora, que regresa ahora sí a los escenarios de manera pues ya presencial, y el poder extender también este trabajo que se está haciendo a Coahuila pues fuera de las fronteras del estado, ¿no? A través del streaming, que se realizará de una manera
pues en su parte técnica de una manera impecable, será en vivo, y creo que eso también va posicionando a Coahuila como pues un estado, ¿no?, que se preocupa y se ocupa en que la reactivación cultural pues empiece a darse a partir de que, pues, como mencionaba, ya estamos en semáforo verde y que queremos también que los artistas, pero también la comunidad, la sociedad, tenga ya esta oportunidad de tener estos momentos de alegría, tener estos momentos de entusiasmo que tanto necesitamos después de un año y medio de estar pues casi en un encierro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Prometeo Murillo. Soy gerente de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila. Bueno, la Orquesta Filarmónica del Desierto es de Coahuila de Zaragoza, es pues la orquesta que tiene su sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, capital del estado. Y bueno, está integrada por 70 músicos profesionales de formación académica que están pues integrando este concepto que es la Filarmónica del Desierto. Están dirigidas por el maestro Natanael Espinosa, quien es el director artístico y el responsable pues de ir generando los repertorios que la orquesta cubre. Es una joven orquesta que tiene, este año cumple su sexto año de estar laborando, y es representativamente joven por el estado, porque promedian aproximadamente los 35 años de edad los músicos, es decir, tenemos afiliación de músicos que vienen de distintos países y de distintas regiones del estado, y tenemos una cuota de músicos nacionales también que participan en la orquesta. Tenemos gente de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de España, de Francia, y de los mexicanos tenemos del Estado de México, tenemos de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz y de otros estados donde hay mucho desarrollo de la cultura académica de la música. Por parte del estado también tenemos músicos locales, tenemos gente de Torreón, Coahuila, de Saltillo, de Musquis, que están ahí integrados con nosotros en la orquesta. El maestro Natanael Espinosa estudió música en Saltillo, Coahuila. Él es de Ensenada, pero bueno, ya está vecindado desde hace bastantes años ahí en Saltillo. Y él es el fundador y director actual de la orquesta. Esta orquesta pues ha logrado, tenido sus logros considerables para la edad que tiene la orquesta. Hemos alcanzado bastantes logros, ya participamos en el Festival Cervantino, ya debutamos en el Palacio de Bellas Artes, hemos tocado con grandes figuras como el maestro Plácido Domingo, el maestro Andrea Bocelli, la maestra Nadine Sierra, Javier Camarena, y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener el honor de acompañar al maestro Fernando de la Mora en el próximo concierto que tenemos en Saltillo el 24 de junio a las 8:30, transmitido presencialmente desde el Teatro Soler, Fernando Soler, que es nuestra casa en Saltillo Capital, pero que le vamos a ofrecer a todo México a través de la red streaming de etiquet.com. Fernando Manzanero, con mucho cariño, estuve muy cerca de él en los últimos años. Lo conozco él desde hace 35 años, cuando lo conocí en Nueva York, lo presentó Ricardo Rocha, y después tuvimos la dicha de forjar una amistad muy bonita y nos involucramos en un proyecto discográfico hace 3 años que presentamos en la Sociedad de Autores y Compositores, un homenaje a Armando Manzanero, donde él escribió 6 canciones para mí y otros 6 éxitos de sus más grandes éxitos, como Te Extraño, como Por Debajo de la Mesa, como Yo Te Amé, como No Sé Tú, y la emblemática No, canción tremenda, canción de amor mal aspectado, pero de amor. Y Armando siempre fue un hombre muy, muy sencillo, un hombre muy simple, muy cariñoso, muy dado a compartir. Y comí varias veces en su casa, me hizo comida maravillosa, sopa de lima, cochinita y cosas ricas. Lo recuerdo como un hombre generoso, un hombre alegre, un hombre que tenía que estar encima del escenario para sentirse vivo. Y la verdad que celebro haberlo conocido y me quedo con esa alegría de Armando Manzanero, un hombre que tenía siempre
un chiste para compartir, un hombre que tenía una anécdota simpática para hacer reír a la gente e involucrar a sus amigos. Lo recuerdo con todo cariño. Se ha buscado mucho pues posicionar también su actividad. Hemos tenido muchas presentaciones aquí en la Ciudad de México, porque hemos buscado tener actividades que impacten a nivel nacional, pero que impacten, por supuesto, a que gente de otros lugares acudan a Coahuila en un tema pues de turismo cultural, finalmente, ¿no? Tenemos nuestro festival Julio Torri, tenemos en donde hemos tenido una gran actividad donde sí gente de Querétaro, de Monterrey, de otras ciudades y otros estados han ido a nuestro estado precisamente para participar de estos eventos culturales. Tuvimos también un festival de poesía al que también mucha gente nos acompañó durante 4 años y yo creo que en este caso, este concierto, lamentablemente tenemos que decir que ya casi está en sold out, entonces tal vez haciendo otros conciertos más así, pues ya logremos que gente de otros estados se interesen y que ellos, por ejemplo, ahorita no puedan todavía tener actividades, en este caso, pues presenciales, pues sí vean a Coahuila como una opción para que lo visiten y a través de actividad cultural, pues también conozcan las ciudades, conozcan, pues Coahuila es un estado que tiene 7 pueblos mágicos y que pues también hay una gran oferta turística. Si bien no son actividades totalmente culturales, pero va a venir un Festival del Cabrito, por ejemplo, que es a nivel también nacional y que la gente puede ir a competir y puede vivirlo. Hay competencias deportivas también que van a tener o por ejemplo, un torneo internacional de pádel que va a estar en la ciudad de Torreón. En fin, creo que esta posibilidad, esta reactivación está haciendo que Coahuila sí logre un turismo de deportes, un turismo de servicios, un turismo cultural y que eventos como estos pues nos van a poner de nuevo en el mapa como una opción, ¿no? Nosotros como orquesta, lecturas de las canciones y de las obras la semana pasada, es decir, un proyecto de esta magnitud requiere aproximadamente 15 días de trabajo, es decir, una semana la orquesta hace su trabajo en solo, con el director, lecturas y de esta manera se pueden ir viendo detalles completamente musicales y el ensamble ya con el maestro, pues ya es la semana del concierto, es decir, a partir del lunes comenzamos a hacer los ensayos generales que le llamamos para poder ir perfeccionando y puliendo los detalles, pero ya en el ensamble, ¿no? Y yo creo que los detalles o los retos que vienen para la semana próxima se irán dando conforme se vayan dando los ensayos, ¿no? Es decir, yo puedo pensar que ahorita cierta pieza o cierta canción es más complicada que otra, pero no es hasta que llegue el maestro o el solista en turno, el maestro de la mora o bien cualquier otro solista, que entonces es cuando ya podemos detectar si hay algún área de oportunidad a pulir o si bien la música está fluyendo de manera ordenada. El desierto todavía no comienza el lunes cuando empecemos a ensayar. Hemos tenido mucha comunicación con el maestro Natanael Espinosa, donde hemos hablado del repertorio. Pronto nos vamos a ver ya, vamos a compartir él su batuta y yo mi voz con la orquesta y vamos a poder ensayar a partir del lunes. Ha sido una comunión de ideas en la cual nos hemos puesto de acuerdo muy fácil porque buscamos lo mismo, emocionar a la gente y llevar buena música allá a Saltillo, Coahuila. Todos los arreglos de la música del maestro Manzanero ya están orquestados, es decir, existe el arreglo sinfónico de esto. No tengo así como fresco todo exactamente, pero es los éxitos. El maestro va a cantar No sé tú, Por debajo de la mesa, y también Esta tarde vi llover. Y también
Esa es la primera parte del programa. En la segunda parte del programa habrá otros compositores mexicanos como Agustín Lara, como María Grieber. Decía el maestro Fernando que una gala mexicana es como, no es gala mexicana si no se cantó Júrame y Granada, ¿no? Entonces estarán también temas, también la orquesta interpretará dos temas sinfónicos muy mexicanos. El primero será el Huapango de José Pablo Moncayo y también a mitad del espectáculo el danzón número 2 de Arturo Márquez. Canciones de Armando Manzanero, voy a cantar No sé tú, voy a cantar canciones que él escribió para mí como Estás aquí, Tú, Sí, canciones que tienen títulos muy cortos pero que las escribió para mí Armando. También vamos a cantar la canción título de nuestro disco que se llama La magia de tu amor, una canción pop muy bonita. Y la segunda parte vamos a cantar Júrame Granada y todas estas canciones maravillosas, Bésame mucho, canciones que le han dado la vuelta al mundo y que han puesto a México muy en alto, que han sido embajadoras estas canciones, embajadoras de México en el extranjero. Voy a cantarlo el día 24 de junio a las 8:30 p.m, lo pueden ver por la plataforma de eTicket, los esperamos, es importante. La cultura es importante para todos los mexicanos. Quiero recomendar a los jóvenes que se acercan a la música y que están buscando algún camino dentro de la música, cuando oigan este tipo de conciertos, que abran su espíritu, que tiren a un lado todos los juicios y dejen que su espíritu se enriquezca y que sus sentidos se abran para gozar esta música maravillosa. Es música que en lo personal yo considero buena música porque se ha quedado en el corazón de la gente por mucho tiempo. Y se va a seguir quedando siempre y cuando invitemos a las nuevas generaciones a seguir participando y a seguirla adquiriendo. Es importante decirle a los jóvenes cantantes que realmente se metan a muchos géneros, a cantar muchos géneros, para poder invitar a la gente a conocerlos. Y también al público, que está padre que te guste la música actual y no tengo ningún... nada que decir en contra de ello, al contrario, toda la música es buena y más si te emociona. Y lo que sí te pido es que no te quedes con un solo género, que investigues y que te empapes de muchos géneros para que realmente te tengas la oportunidad de gozar de la música en todas sus expresiones. Yo hice mi debut en la ópera, en versión ópera concierto, en la ciudad de Jalapa, en el año 1986, y de ahí salté a muchos otros lugares y he logrado hacer cosas muy importantes, pero ese fue mi primera presentación en un papel protagónico en un escenario de ópera, fue con la Orquesta del Estado de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en el Teatro del Estado de Jalapa, dirigido por el maestro Enrique Patón de Rueda, con María Luisa Tamés, con otro jalapeño que es Armando Mora, y al lado también de Encarnación Vázquez. La verdad lo recuerdo con mucho, mucho cariño.